¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hashtag yo me quedo en casa. Desde mi casa estoy realizando el programa y desde mi casa quiero acompañarlos, quiero compartir con ustedes este espacio noche a noche. ¿Qué vamos a tener hoy? Un gran desafío. ¿Cómo mantenemos nuestra salud mental en un contexto de distanciamiento social? Estamos 24 horas en casa y ¿cómo hacemos para estar lo más sanos posible? Vamos a dialogar con el doctor Emilio Hidalgo, médico psiquiatra, y nos va a dar unos consejos imperdibles para no perder la cordura en tiempo de cuarentena. También vamos a estar dialogando con Víctor Hugo González, él es el director general de Carnavales de Corrientes, donde los integrantes de las distintas agrupaciones, sobre todo del Carnaval Barrial, están colaborando en tiempo de coronavirus, están confeccionando barbijos, están confeccionando ahora en la segunda etapa ya mamelucos y material que es usado por personal de la salud, como ser enfermeros, como ser personal de limpieza de los hospitales. Bueno, hoy les vamos a contar acerca de este tema. Y vamos a tener una charla imperdible con el hombre de las mil voces. Una charla vía Skype con Martín Russo. ¿Le parece? ¿Se queda con nosotros? Comenzamos el programa y lo hacemos de esta manera con actualidad y ya comienzo con las entrevistas. La plataforma SIGEP, el sistema de gestión de cuarentena de Corrientes, nace por iniciativa del señor gobernador, que pidió que se pueda articular la tecnología con los sistemas de salud y seguridad. Hoy estamos en condiciones desde la Subsecretaría de Sistemas de la provincia, en un trabajo en conjunto con la Universidad Nacional del Nordeste, FACENA, en presentar lo que es el Sistema Integral de Gestión de Cuarentena de Corrientes, que nos va a permitir un monitoreo integral de las personas que hoy están en la cuarentena preventiva. Los equipos técnicos y científicos de la universidad y del gobierno trabajaron en conjunto para poder llevar a cabo en tiempo récord esta plataforma que nos va a ayudar a combatir el COVID-19. Hashtag yo me quedo en casa. Dada, volviste. Vamos a bailar, ¿te parece? A ver qué me propones. Y yo me quedo bailando con vos, totalmente, te sigo acompañando. Gracias, Dada, te mando un beso. Le mando un beso también a Karen de Micheli. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ¿eh? Ya regresamos. ¿Por qué elijo el súper todos los días?
porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Y vasos ya sumaron 100.
mucha gente colaborando en este momento para la confección de barbijos. Y desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes se está ayudando, proveyendo precisamente de los materiales. Vamos a charlar ahora con el director general de Carnaval y con Víctor Hugo González. Hashtag yo me quedo en casa, pero vos no te podés quedar en casa, Víctor, porque están trabajando todos los días. ¿Cómo estás? Así es, Miriam, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy grande a vos y a toda tu audiencia. En este caso de mi hogar, también trabajando y colaborando. Así que muy contento de recibir tu comunicación. Bueno, contame cómo se están organizando, porque sé que mucha gente está trabajando para la elaboración de barbijos e insumos que utiliza el personal de sanidad. Así es. Bien, Miriam, esto tiene que ver obviamente con la situación actual que está viviendo no únicamente Corrientes, sino el país y también el mundo. Esta pandemia ya conocida con el nombre de coronavirus o COVID-19, y entendernos también como partes de un mismo labón para poder ganar esta batalla. En principio surgió como una idea de los comparseros del Carnaval Barrial para colaborar en la realización de insumos. En cuanto a barbijos, fue una primera etapa que llevamos adelante y hoy por hoy ya pasamos a otras etapas en cuanto a lo que son necesidades que van surgiendo del área municipal. Ya no únicamente está el Carnaval Barrial, también se sumó muchísima gente del Carnaval Social, se sumó también gente del equipo de vóley inclusivo, Yaguaretés, de la provincia, y un montón de vecinos que de forma desinteresada y mancomunada colaboran hoy con. Iniciamos con lo que fue la confección de barbijos en primer lugar. Ya pasamos esa etapa, ya el día de hoy justamente se empezó a retirar esta producción. Son más de 70 familias, Miriam, las que actualmente están colaborando con el municipio. Bien. Y se siguen sumando más. El municipio, a través de Intendencia, el doctor Eduardo Tazano, es el que nos provee de todos estos materiales que necesitamos. Y hoy empezamos una etapa a dos, donde empezamos a confeccionar batas y cofias también solicitadas por el personal de salud del área municipal, y vamos a iniciar una etapa 3 dentro de muy poquito. Ahí ya se ve el material atrás mío, que lo vamos a empezar a redistribuir, exactamente, que tiene que ver con la confección de máscaras. Esa vendría a ser la etapa 3 de lo que es la labor, y hasta el momento es lo que venimos llevando adelante. Decime, Víctor, ¿cómo hace la gente que quiera sumarse para colaborar? Que tenga una máquina de coser en su casa, que de golpe tiene algo de conocimiento en costura y dice, tengo tanto tiempo libre, quiero ayudar. ¿Cómo hacen? Mira, lo más importante, que es algo que nosotros le rogamos a toda la comunidad correntina, es que las personas se queden en sus casas. El que tiene la posibilidad debe quedarse en sus casas. El modo operandi que tenemos es el siguiente: toman directamente contacto conmigo, con alguna persona que ya sea parte de este equipo de 70 familias, las llamamos, le proveemos el material necesario, nosotros como municipio y nuestra logística lleva hasta la casa de la persona todo lo que necesita para trabajar. Perfecto. Terminada la producción, nuevamente nosotros con el área de logística de la municipalidad retiramos lo que se haya producido. Llevamos adelante la esterilización correspondiente y nuevamente el municipio, el que está en la calle, repartiendo a los distintos agentes el material producido. La persona no se mueve de su casa ni hace una repartición directa, sino que es el municipio el que te lleva el material a tu casa, lo retira, lo esteriliza y lo reparte, justamente con la consigna de que el vecino esté en su casa y no se mueva y siga protegiéndonos, porque es una forma de colaborar y de estar en su casa entre todos. ¿Necesito un teléfono o una dirección de correo o una dirección de un sitio de Instagram o de Facebook para que la gente pueda entrar en contacto con ustedes? Bien, mira, el número de teléfono es el mío, es el 3794-689924. El correo electrónico es de la Dirección General de Carnavales, que es direccionggeneraldecarnavales.cetes@gmail.com. Y después en las redes sociales pueden contactarse con el Instagram de la Municipalidad de Corrientes, también pueden contactarse a través de mi Instagram, que también estoy todo el tiempo muy atento a distintas preocupaciones que va teniendo el vecino, porque esto creo que es importante también que todos hagamos un poco de escuela, así que también está mi Instagram disponible.
Víctor, gracias, gracias por esta labor. Cuídate mucho, un cariño enorme y el reconocimiento para todo el equipo que está en la calle trabajando. Y yo sé, estoy segura de que de esta vamos a salir todos juntos si cumplimos efectivamente esta necesidad de los que puedan quedarse, se queden en casa. Nos quedamos en casa. Así es, Miriam. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por ser también agente multiplicador de estos conocimientos. Recordarle al vecino que lo más importante es que se quede en sus casas, como así también el lavado de las manos. El lavado de las manos con agua y jabón es lo fundamental. Hay por ahí una obsesión hoy por hoy con el alcohol o el alcohol en gel, y realmente el virus es débil al agua y el jabón, así que eso tenemos que saber. Y ante cualquier síntoma, no recurrir a ningún hospital público, sino llamar a los números habilitados al efecto para evitar esta propagación. Muchísimas gracias, Víctor. Estamos en contacto. A ustedes, muchas gracias. Un beso. Hashtag yo me quedo en casa. ¿Tengo un cocinerito? Sí, lo tengo, Santiago Leguiza. Santi, te escucho. Hola chicos, yo soy Santiago Leguiza y la consigna de hoy es... Yo me quedo en casa. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Hola chicos, yo hoy les voy a dar unos tips que serían... Que hoy mi mamá se fue al supermercado a comprar todas estas verduras y esto y estas frutas, pero la gran mayoría de las verduras estaban marchitas. Y hoy le pusimos una cucharada de bicarbonato de sodio y dos cucharadas de vinagre de alcohol. Le pusimos en la pileta donde le llenamos con mucha agua. Le pusimos para que esto se quede así. Pero ¿por qué se queda así? Es porque con los químicos se va marchitando más rápido. Pero al quitarle todo esto, se reviven las frutas y las verduras. Por 20 minutos tienen que dejar sumergidos en el agua. Y pongan todas las verduras y todas las frutas que van a consumir, inclusive el limón. Pasados los 20 minutos, enjuagamos todo con agua de filtro. Y todo lo envolvemos con film y lo ponemos en la heladera. Y si quieren mantenerse frescos, yo les sugiero que hagan un jugo de tox, o para los más chiquitos hagan un jugo que lleve manzana, media palta y una naranja entera. Y para los más grandes, el jugo de tox, que sería mucha espinaca, algo de perejil, pepino, jengibre y algo de jugo de limón. Pero acuérdense, ojo, a quedarse en casa. Con vos me voy a la pausa, vuelvo enseguida, no te vayas, ya regresamos.
Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Quedo en casa, estamos en tiempo de cuarentena, ahora ¿cómo hacemos para mantener nuestra salud mental en este tiempo y en un contexto donde nos estamos adaptando? Por eso ya quiero dialogar con el doctor Emilio Hidalgo. Hola Emilio, gracias por recibirme en tu casa. Bueno, gracias por recibirme en la tuya. Literal. Yo me quedo en casa. Más allá de todos los memes que están circulando por todos lados, donde la salud mental parece peligrar, estamos, como dije al principio, ¿no?, adaptándonos a una nueva forma de vida. Esto es raro, jamás nos imaginamos que íbamos a estar así. Ahora, ¿cómo mantenemos nuestra salud? Es difícil, ¿no? Porque la salud física, la salud que tiene que ver con la medicina, como que todos sabemos cómo hacer, pero muchas veces con la salud mental no sabemos muy bien cómo cuidarnos, qué cosas tenemos que hacer como para tratar de transcurrir esta cuarentena de la mejor manera posible y tratar de salir más fuertes, resilientes. Exacto. Y no con un trastorno de ansiedad, con un trastorno de estrés postraumático, que son algunas de las consecuencias que puede traer no manejar bien mi cabeza durante este tiempo de encierro. Ahora, ¿podríamos dar tips? Porque estamos expuestos a muchas cosas. Por ejemplo, estamos expuestos a los mensajes alarmistas que circulan en las cadenas de WhatsApp. Estamos expuestos a todo el bombardeo de noticias que tenemos durante todo el día. Estamos expuestos a las fake news. Estamos expuestos a nuestro propio mal humor. Ay, parece un cóctel muy difícil de sobrellevar. Sí. Sin embargo, de todo lo que nombraste, las fake news, la información,
todos los correos, los WhatsApp, todos estos, podemos evitarlos. Yo creo que es nuestra decisión evitarlos, no abrir ese audio de fulanito, no compartir ese link con ese video. Yo creo que hay mucho de nuestra decisión. Mi tele, por ejemplo, no tiene que estar. Hay un montón de otros canales que siguen funcionando. Hay canales de películas, hay canales de documentales, de música. Y yo noto, y me lo han preguntado también, que hay mucha gente que tiene el canal prendido en Italia, 980 muertos, fulanito rompió el récord de muertos, y todo el tiempo están actualizando la cifra. Y esto es tremendo para la salud mental. No está bueno. Hay que apagar la tele, hay que tratar de seleccionar lo que vemos, hay que tratar de evitar que los chicos estén al tanto de todo esto. Imaginemos lo que pasa con un chico que mientras está jugando escucha ahí de fondo, ¿no? La muerte, pasó esto, pasó lo otro. Creo que hay cosas que nosotros podemos evitar dentro de esta lista de cosas, y es nuestra decisión. Así que el punto número uno para cuidar nuestra salud mental es evitar la mala información. Si queremos tener información, me dedico solamente a escuchar buena información. Sí, es cierto. Nosotros lo hablamos en varias oportunidades a este tema, y así como alimentamos nuestro cuerpo físico, también alimentamos nuestra mente con todo lo que leemos, con todo lo que escuchamos, hasta con todo lo que decimos, ¿no? Sí, es así. Nosotros, todo lo que entra por la vista, todo lo que aprendemos, todo lo que vemos, todo, todo se va a guardar en nuestra cabeza por un tiempo y después va a ser procesado. Yo puedo elegir qué cosas ver, y eso es un acto de cuidado, de autocuidado responsable, de decisión propia. Así que, primer punto, elijo lo que voy a ver. Elijo lo que me va a hacer bien, lo que me va a construir. Porque puede pasar, y ojo, yo lo escucho todo el tiempo, vamos a aprender, vamos a salir cambiados, todo va a ser distinto cuando nos vamos a encontrar. Puede pasar que no cambie nada, que no hayas aprendido nada en todo este tiempo, que lo único que hiciste fue dedicarte a estresarte, angustiarte. Puede ser que sobrevivas y que no hayas aprendido nada en el transcurso de este tiempo. Entonces, dedicarse a aprender, ¿sí? Zafar un poco de esas noticias constantes y que todo el tiempo nos están preocupando, poniéndonos anticipados, todo o nada, generando toda esta señal de peligro para que el cuerpo responde con una respuesta de estrés. Y eso puede alterar totalmente todo nuestro transcurrir, digamos, durante este encierro. Inclusive también nos baja las defensas, ¿no? Totalmente. Comprobadísimo que estar muy estresado aumenta el cortisol, disminuye las defensas, nos deprime un poco y nos pone un poco menos fuerte para enfrentar, en cualquier caso, cualquier virosis, no solo esta, ¿no? Entonces, tampoco ayuda que estemos todo el día preocupados, tensos, nerviosos, pensando en esto, mirando las noticias, compartiendo noticias, divulgándolas. Creo que es un momento de parar. Entiendo que es más difícil para algunas personas parar que para otras, pero ese es tu desafío. Tu desafío es provocar este cambio y que sirva de algo todo esto que estamos transcurriendo. Y ahora, Emilio, desde la psiquiatría, ¿cómo ayudamos a la gente para que haga ese clic, para poder estar mejor predispuestos, poder tener salud en todos los aspectos? ¿Cómo los ayudamos? Es difícil, ¿no? Lo primero, hoy hablábamos del cortisol, hay que tener horarios. Yo sé que la mayoría de la gente, porque obvio, tengo amigos y hablamos, la mayoría de la gente no tiene horarios en este momento, se acuesta a cualquier hora, come a cualquier hora, se desayuna a cualquier hora, y eso desarticula todas las hormonas del cuerpo. Nosotros tenemos horarios en que generamos ciertas hormonas. La serotonina se genera más durante la noche, el cortisol durante la madrugada, y así. Entonces tenemos que tratar de más o menos conservar los horarios, acostarme a la misma hora, levantarme a la misma hora, tener una cierta rutina. Obviamente que no va a ser lo mismo si estoy encerrado, pero tengo que conservar mis horarios de comida, mis horarios de sueño, comer saludable, hacer ejercicio, tener un tiempo para conectarme socialmente con los otros, porque esto no, la tecnología nos permite no desconectarnos socialmente, nos desconectamos físicamente. Entonces, creo que es importante regular todo esto para evitar padecer después ansiedad, depresión y cosas que pueden ir pasando.
Entonces hacemos un repaso. Seleccionamos lo que vamos a leer, escuchar y compartir. Si viene de el hermano de la amiga que es médico, que no tiene directamente, nos desestimamos. Yo sería más dramático incluso con eso. Hay un estudio, se llama Estudio EON, que lo hicieron los españoles el año pasado, fin de año pasado, donde ellos afirman que el 70% de las noticias de salud de WhatsApp y de Facebook son falsas. 70%. Así que 70%. Es decir, casi nada es creíble. Yo, si tengo que dar un consejo a la audiencia, yo diría no compartan nada. Cero. Compartan cero. Ser un poco más estrictos con esto, ¿no? Porque por ahí si uno no es médico no tiene la capacidad para discernir hasta dónde esto puede ser verdad, qué cuánto vive el virus, qué come, qué es lo que lo mata, que si... Viste que hay un montón de todas esas cosas. Muchísimo. Muchísimo. Y la gente lo va compartiendo, lo dijo fulanito, lo dijo menganita. La verdad es que mejor no compartir absolutamente nada. 70% de las noticias son falsas. Puedo informarme mirando la tele y mirando el canal oficial, y ahí siempre hay alguien que es o Ginés o algún especialista que está ahí informando acerca del tema. Pero perfecto. El resto de las cosas, la verdad es que son opiniones y muchas veces son infundadas. Entonces, si yo no soy médico... No tengo las herramientas como para poder discernir, es cierto. Y si soy médico, también tengo que ver qué especialidad tiene, qué formación tiene, porque también mandan cosas supuestamente de médicos y no compartan nada. No sé si queda, claro. Quede claro, no compartan nada. Yo no comparto nada, ya está. Claro, si, me dice, si me entretiene, bueno, lo escucho, pero prefiero los memes. Prefiero la parte... Reírnos hace bien. Reírnos hace bien, resignifica, desdramatiza, le da otro contexto a esto, ¿no? Está todo permitido, si es un meme está permitido burlarse, ridiculizar, está permitido porque desdramatiza la... Pero no al otro, burlémonos de la situación, ¿no? Del otro, porque si no entramos en otro terreno. No al otro, no a una persona en sí. Burlarnos de nuestro propio miedo. Hoy veía un meme muy gracioso, que a mí me pareció gracioso, que era un ladrón que estaba asaltando, pero a la distancia, ¿no? Porque no podía, tenía un barbijo. Entonces usaba, pero te lo tenía un palo y en la punta tenía cuchillo. Es decir, a mí me pareció gracioso. Desdramatiza un poco, ¿no? Depende de cada uno. Pero voy al hecho de que prefiero toda la vida compartir memes que compartir noticias sobre el virus, como allá hay vacuna, se soluciona con esto. Eso no nos ayuda para nada en este momento. Y creo que es un momento más de solidaridad, de amigos, de reírse, de hacer videollamadas. De ese amigo que está viviendo, no sé, en España, que hace mucho que no hablas, escribile, llamalo, ese familiar que está en Buenos Aires. Es momento de aprovechar el tiempo para hacer eso. Porque si no lo aprovechas, te va a pasar que va a pasar todo el día y estuviste mirando la tele o estuviste mirando una serie. Cerrado. Con la cabeza llena, si estuviste mirando noticias o estuviste mirando una serie, lo cual está perfecto, pero no aprovechaste esto, que es un tiempo que tenemos para aprender otras cosas. Es un tiempo que no se va a volver a repetir de esta manera, quizás en mucho tiempo, ojalá. Así que vamos a tratar de aprovecharlo. Ojalá Dios quiera, podría pasar, pero ojalá que no se repita en mucho tiempo. Muchísimas gracias como siempre, Emilio. Doctor, ¿cómo hace la gente para ponerse en contacto contigo? Y bueno, ahora que estamos todos más habituados a las redes sociales, me buscan en Facebook, por ejemplo, y ponen Emilio Hidalgo, y ahí me van a encontrar seguramente. ¿En Instagram también? En Instagram, así que... Y ahí me mandan un mensaje y estamos en contacto. Muchísimas gracias, como siempre. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Dale, Miriam, un beso grande. Chao, chao, gracias. Me voy al encuentro de la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ya regresamos. Los dejo con este Yo me quedo en casa. Hashtag yo me quedo en casa y tengo un mensaje muy especial de parte de nuestros abuelos que nos piden que los cuidemos. ¿Los escuchamos?
Quiero hablarte sobre esta pandemia. La cuarentena no son vacaciones. Dicen que los adultos mayores somos propensos a contraer, a contagiar, no mejor dicho, con coronavirus y el dengue. La cuarentena no son vacaciones. Si no haces la cuarentena con responsabilidad, vos tal vez no te enfermes, pero yo sí. Y quiero vivir. Cuídame. Vivo en Corrientes y voy a seguir viviendo, gracias a Dios, en Corrientes. Así como yo que me quedo en casa. Como yo que me quedo en casa. Así como yo que me quedo en mi casa. Así como yo que me quedo en casa. Si seguimos las instrucciones y nos cuidamos como debería ser, como nos recomiendan, sí. Y tengo fe, sí, tengo fe de que vamos a estar bien. Me voy a la pausa. Ya sabes, si vos me querés enviar tu Yo me quedo en casa, lo podés hacer a este teléfono que aparece en pantalla, que es el teléfono de nuestra producción. También yo voy a compartir tus videos a través de mis redes sociales. En Miriam Fleitas en Instagram, Miriam Fleitas en Facebook. Me voy a la pausa. Vuelvo enseguida. No te vayas a la vuelta. Voy a dialogar con el hombre de las mil voces, con Martín Russo. No te lo pierdas. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Nos permite estar más cerca. Yo estoy feliz de poder llegar a su casa. Él es actor, imitador, es famosísimo, ha estado en todos los sets de televisión, aplaudido en
gran parte del continente, y eso es muchísimo. Estuve en Miami, por ejemplo. Estoy hablando del señor Martín Russo, él es el hombre de las mil voces. Martín, gracias por esta oportunidad y por tu tiempo para poder charlar. No, por favor, Miriam, al contrario, gracias a vos por el interés. Un placer poder compartir con vos esta nota. Te sigo por Instagram, te sigo por las redes, veo todo el enorme bagaje de trabajo que estás haciendo para alegrar y acompañar a la gente en este momento, en un contexto totalmente distinto, ¿no? Sí, claro. La verdad que uno ya venía haciendo un montón de cosas, pero cuando nos encontramos con este momento tan especial que le está tocando al mundo... La verdad es que lo hacés tan bien. Me emocionó ver a Super Hijitus nuevamente con tu voz y con tus voces. Contame cómo hacés para poder trabajar y darle vida a tantas voces. Bueno, vos sabés que con eso de Super Hijitus siempre tuve como un regalo especial. Lo vengo haciendo hace más de 20 años. Y en todos los shows, aunque imite a Luis Miguel, a Pavarotti, lo que más le gusta a la gente es las aventuras de Hijitus. Sí. Y con este... doblaje en especial, tuve hace 2 días la satisfacción que uno de los dibujantes originales de la serie y la hija del creador, de Horacio García Ferré, me manden felicitaciones. Es que está muy bueno, la verdad es que está muy bueno. Decime, ¿cómo vivís el día a día vos primero en tu casa haciendo esta cuarentena desde Buenos Aires? Mira, la verdad que lo tomo bien porque yo soy bastante casero. Si bien en estos días de verano me encanta estar al aire libre, caminar, ver el cielo celeste, el sol, si es por eso estaría bastante en la calle. Pero no me molesta estar en mi casa porque, como te digo, soy bastante de estar en casa, filmar, editar videos, así que para mí es un entretenimiento. Me gusta también ver películas con mi hijo, series, hago gimnasia acá en mi casa, así que los días se me pasan bien. Y trabajando muchísimo. ¿Cómo es esto de poder manejar tu voz de esta manera y ser el hombre de las mil voces? Poder en un mismo video y en un mismo contexto hacer tantas voces tan distintas. La verdad que bueno, es un don de Dios, creo yo, porque imagínate que el otro día subí uno de We Are the World. Lo vi. Es totalmente diferente. ¿Viste qué lindo? Es diferente a lo que es las aventuras de Hijitus o... subí el de Luis Miguel anoche, algo que me sorprendió, lo subí en Instagram y en Facebook, y en toda mi historia de subir videos a Facebook, hay videos que han tenido más repercusión que otros, pero este es el que más reproducciones tuvo en la historia. ¿Sabés cuánto tiene en este momento? ¿Cuánto? Subido solamente en 24 horas. ¿Cuánto? Tiene 19.000 reproducciones y más de 1.700 veces compartido. No. Increíble, subido ayer. Qué bueno. Increíble. Qué bueno. Bueno, ¿la verdad? Viste que todo pasa de distintas maneras, sí. y la verdad sí. es que hoy es verdad. Las redes sociales te permiten estar mucho más cerca de la gente. Hoy la gente se volcó masivamente a las redes. Claro, porque antes, cuando no existían las redes, uno, la única forma que tenía de estar presente era en un programa de radio, de televisión, en el teatro. Pero hoy, la verdad, tenemos al alcance de la mano a tantos artistas famosos, ¿no?, que están haciendo vivos, más con este tema. Exactamente. Martín, ¿cómo comenzaste vos con esto? ¿Cómo comenzaste tu carrera? Comencé a los 14 años, un verano en Mar del Plata, íbamos siempre de vacaciones con mi familia, y con eso me armé como un repertorio para ir a probar suerte a Canal 8 de Mar del Plata, un programa que conducía Orlando Marconi y Ricardo Pérez Bastida de Mar del Plata. El programa se llamaba Para Todos, similar a Feliz Domingos para la Juventud. Sí. Y bueno, el productor era el Toto Maselli, que era el tío de Maselli, el representante del Puma Rodríguez. Y ahí, bueno, me dieron la oportunidad con 14 años, me pusieron de nombre Martín, el imitador más joven de América, y ahí comencé. Y no paré hasta el día de hoy. ¡Qué maravilla! Y ahora, ¿cómo llega a que, por ejemplo, Luis Miguel te reconozca a vos como su mejor imitador en todo el mundo? Bueno, eso fue una experiencia increíble, la verdad. Trabajando con Mateco en la radio, en FM del Plata, año 1999.
yo trabajaba también con Matei con la radio y con Tinelli en Videomatch, haciendo doblajes. Entonces un día Polo Martínez, amigo de Juan Alberto Mateico y representante de Luis Miguel, me dice, tengo que ir a Acapulco a verlo a Luismi, quiero llevarle algo para que sepa lo que haces. Entonces se va en la mano con un VHS, en esa época no existían ni los DVD, y le dice, mira, tengo algo para mostrarte que te va a encantar. Le pone el doblaje que yo hacía con Tinelli, donde aparecía algo como lo que hice ayer, el video original de Luis Miguel con la voz mía y la letra cambiada, y dice que Luis Miguel se quedó impactado, dijo, no puedo creer el parecido de la voz, el respeto con el que me hace, la verdad lo quiero reconocer como que es mi mejor imitador en todo el mundo. Y me mandó una remera de su empresa, de Aries, sí, y la firma de él en la tapa del VHS de cartón. Nah, me encantó. Me encantó. Dicen que él no es una persona muy demostrativa así de aspecto, pero exacto, que te haya reconocido, eso es genialísimo. Y a partir de ahí no, imagínate, mucho más, ¿no? Imagínate cuando vino Polo Martínez y me trae, dice, tengo algo para vos, te lo manda Luis Miguel, y abre un sobre de papel marrón, saca la remera, saca la firma, dice que se quedó impactado, que sos el que mejor lo imita, yo casi me caigo al suelo. No, qué bueno. Bueno, mira, ojalá Dios quiera, vamos a hacer fuerza para que esto pase rápido, que pase esta cuarentena, sí, que vos así vamos a poder trabajar y tenerte acá en Corrientes. Sería genial. Sí, estuve hace algunos años en una fiesta que era la fiesta del Dorado, ¿puede ser? Sí, cómo no, el Paso de la Patria. Ah, ahí está, exactamente, ahí está, eso fue. Qué maravilla. Y me encantó, pero tengo ganas de volver. Bueno, vamos a hacer fuerza para que vuelvas, nos regalas un poquito de tu arte, vamos a alegrar un ratito a la gente, ¿te parece? Dale, cómo no, dale. ¿Qué te parece? A ver, si lo hacemos a... Hablando de Mateico, vamos a hacer un recordatorio de lo que era Mateico cuando conducía la movida del verano, presentándolo a Luis Miguel. ¿Qué te parece? Dale, porque yo siempre quise entrevistarlo a Mateico, quise entrevistarlo a Luis Miguel. Vos me estás por abrir así el cielo. Yo te digo la verdad, mi querida amiga, hoy tenés la gran oportunidad de estar frente a quien te habla, ¿no? Juan Alberto Mateico, un beso grande a toda la familia Ortega, como son Palito Ortega, Emanuel Ortega, Julieta Ortega, Gian Ortega, el burrito Ortega, y Ortega y Gasset. Digo, de pronto me parece, para ustedes, mi amigo, mi hermano, mi primo, mi cuñado, él es Luis Miguel. No, me muero. No cruces a la noche, no cruces a la playa, cruces a la lluvia, será que no me amas, no, no culpes a la noche, no, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No, me ¿cómo puedo. ¿Y cómo dice? Y me lo traes a Julio, para mis amigas que nos están viendo, claro, porque yo tengo mucha gente grande que nos claro. sigue todas las noches. Julio Iglesias estaría por ahí en Guardadito. Bueno, tú sabes que para mí es una alegría estar contigo hablando en esta hermosa entrevista. La verdad que es un placer. La verdad que es un placer. Canciones lindas, canciones hermosas, como esa que dice, soy de aquellos que sueñan con la libertad, navegante de un barco que no tiene mar. No, me muero. Ay, qué linda entrevista que me haces aquí. ¡Vaya! Las quiero a todas. Sos un genio, gracias. La verdad es que no, es un por favor. Placer. Yo creo que las para personas mí, que para tienen, mí es una alegría, la verdad. Las personas que tienen el don de poder alegrar a otros son bendecidos y vos sos bendecido. Gracias. Primero, gracias, Miriam. Por tu sencillez. Te contacté y me dijiste sí, no hay ningún problema, con toda la buena predisposición. Te mando un beso, bueno. Quiero que le mandes un cariño enorme a toda la gente que te está viendo en este momento y aconsejale que se queden en casa. Sí, claro, un beso muy grande para toda la gente que está mirando esta nota, no solamente ahí en Corrientes, sino en todo el mundo, porque esto llega por todas las redes, por internet.
a donde estén mirando, sabemos que hoy el mundo está convulsionado, pero tenemos que tener fe, un poquito de paciencia, todo va a pasar, días más, días menos, todo va a volver a la normalidad. Agradecer por este tiempo, algunos dirán que estoy loco, ¿cómo agradecer con tantos enfermos, muertes? Agradecer que nos permite tomar esta situación como una oportunidad para que cuando esto termine seamos mejores personas y agradecer a Dios y decir, bueno, esto me ayudó a estar más tiempo con mis hijos, me ayudó a leer más, me ayudó a pensar en los valores, qué corresponde, qué no, qué cosas puedo cambiar, cómo ser mejor. Así que por ese lado ha sido muy positivo. Y estoy seguro que cuando esto pase, vamos a vivir un mundo mejor. Por lo tanto, que Dios los bendiga y a quedarse en casa. Te mando un beso. Gracias, Martín. Nos vamos a volver a hablar, estoy segura. Y te vamos a tener aquí en Corrientes. Claro que sí. Hasta pronto. Un placer. Dios quiere. Gracias. Gracias. Pucho, necesito inventar algo para terminar con este virus. Para acabar con virus, Soda Stereo, profesor. ¡Cállate, retonto! Hijo, esta situación me preocupa demasiado. Papucho, nada nos va a pasar si nos quedamos en casa. ¡Qué hermoso día para salir a pasear! ¿Qué estás haciendo desde acá, Tau? ¿No escuchaste que tenés que estar en tu casa? ¡Camina para la comisaría! Argentinitus, a este virus lo vencemos entre toditos. Y chucu, 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 chucu. Super que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el Super que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El Super de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Genio, la verdad, un genio. Te regalo este tema completito de Martín Russo en una
Excelente imitación de Luis Miguel. Así yo me tengo que despedir. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Buen fin de semana. Recuerden, aprovechen este tiempo para estar en familia. Si te toca la cuarentena y estás solo, comunícate con todo el mundo. Haz videollamadas. Llama a esa persona que querés, con la cual querés hablar hace tanto tiempo y siempre postergaste. Conectate con tus amigos, con tu familia. Hoy tenemos la posibilidad de estar más cerca a través de la tecnología, pero quédate en casa, es muy importante. Si nos cuidamos entre todos, frenamos al virus. Es la única manera. Quédate en casa. Yo te voy a esperar acá, el próximo lunes a las 22, aquí en Telenor. Gracias, buen fin de... Nada de chinches ni berrinches y nos vemos el lunes. Chau, chau y hasta pronto. Gracias, muy amable. Gracias, gracias Gaby. Gracias, Martín, por esta gran sorpresa. Gracias, un beso a todos.